¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a esta nueva emisión de Todo el Jazz en su décimo año consecutivo de vida en el aire. El programa de hoy va a estar dedicado en su totalidad a El Terceto, el conjunto integrado por Hernán Ríos en piano, Pablo Tocci en contrabajo y Norberto Minichilo en batería. Así nomás, sin anestesia, retrato en blanco y negro de Tom Jobim y de Chico Buarque por El Terceto. Thank you.
un soneto true, retrato en blanco y preto, a maltratarme un corazón. Vos colecciona más un soneto true, retrato en blanco y preto, a maltratarme un corazón. Y ahora sí, vamos a comenzar el diálogo con dos de los integrantes del terceto. Luego vendrá el tercero. Pero estamos aquí entonces con Hernán Ríos y Pablo Tosi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al programa. Con ustedes ya hemos comentado su formación musical, los gustos. Así que vamos a ir directamente a algunas cosas relacionadas con la actuación de este terceto. Lo que me interesa profundizar un poco con ustedes es los efectos que se logran luego de tocar casi 2 años en forma ininterrumpida todas las semanas en un local, en Oliverio, vamos a decirlo con todas las letras. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas de esta continuidad en el tocar? Las consecuencias lógicas son el conocerse más y que eso lleve a que las versiones se mejoren y que... En principio, cualquier cosa que uno interpreta sale por ahí un poco más fácil, ¿no? Porque ya hay más conocimiento, qué sé yo. Es como si ya se conocieran de memoria qué es lo que cómo van a reaccionar. Además de, obviamente, mayor limpieza en los ataques, mayores coincidencias en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Aparte de como un, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, en Buenos Aires no hay demasiados lugares para tocar, se podría decir que tocar en vivo es estoy exagerando, pero se me ocurre decir un acontecimiento. Al estar tocando todas las semanas con esa periodicidad, se convierte en algo tan natural, digamos, y digamos, dentro de este ámbito. Bueno, a lo mejor, tocar ahí en Oliverio ya es como tocar ahí en el living de casa. Claro, para nosotros. Aparte es muy bueno para tener un lugar así de permanencia para cualquier persona que venga poder invitarla. Claro. Gente de afuera, gente... ¿Han tocado con músicos invitados? No, para invitarlos a... ¿Dónde tocan? Ahí, venir. Claro. Ya sabe la gente que puede ir a... Es un poco la apuesta nuestra. Y con respecto a los invitados, no sé por qué, o no tuvimos buenas experiencias. Como que no se armó... Que los tres estamos bien, digamos, no por nada malo, pero... Claro. Y bueno, así que esa periodicidad de mínima, lo mínimo que hemos tocado es por semana es una vez en vivo y un ensayo. Y es bárbaro, nos da mucha posibilidad de experimentar y hacer temas nuevos y probar. Y a veces unas cosas no salen tan bien, pero la semana siguiente ya podemos tocar de vuelta. La revancha. ¿Y en qué medida han notado ustedes que se ha modificado la manera de tocar de ustedes? ¿Ustedes notan algún cambio con toda esta experiencia común? Sí, más allá del crecimiento personal, el trío también evidencia un crecimiento lógico de tocar tanto. Y aparte se perfila... cada vez más nítidamente un repertorio y un rumbo. Por ahí el primer programa que hicimos era más estrictamente jazzístico, no en la manera de tocar sino el repertorio, por ahí con algún esbozo, pero ahora es como que cada vez se va definiendo más para dónde, como que hemos comenzado por un tema de clásico de la música brasileña, de bossa nova, digamos, así, Jobim y Chico Buarque. Claro. Y vamos a tener más sorpresas a lo largo de este programa. De eso vamos a hablar también en detalle. Pero me interesa también conocer en qué proyectos andan. Sé que está por salir un disco, sé que hay más actividad prevista. Sí. En realidad, aparte de Oliverio, digamos como consecuencia del trabajo de estos últimos años, bueno, está por salir en cualquier momento el primer disco nuestro. ¿Dónde están los temas que se van a escuchar hoy y otros? ¿No? Tendríamos que estar acá en realidad con el disco. Claro, pero bueno, esas cuestiones de imprenta y es Argentina. No importa, cuando salga con muchísimo gusto por supuesto. Y bueno, eso nos tiene bastante movilizados, porque estamos muy conformes
con, digamos, con... Con la producción del... Con todo, con cómo quedó el producto final, dentro de lo que pudimos haber hecho como primer disco, estamos muy conformes. Bien, los invito entonces a comentar brevemente los dos temas que vienen a continuación y que de alguna manera profundizan lo que decía Pablo, que además tiene una intervención muy particular en el primero de los dos temas. El primero de los temas es La Pomeña, una samba del Cuchi Leguizamón y de Manuel J. Castilla. Claro. Y el segundo es Morning, un tema de Holmes, y no sé si no está Claire Fisher también. Sinceramente no sé. Ajá. Sí, pero Holmes, y en Morning sí hay scat por Norberto Minichillo, sí, el baterista del grupo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no me comentan un poquito de estos dos temas? Bueno, los dos temas tienen en común tal vez lo que, aún siendo de, digamos, estilísticamente diferentes, tienen en común un poco lo que tienen todos los temas que tocamos. Primero, que parezca una cosa obvia, nos gustan los dos temas, uh-huh, por eso los tocamos. Digo que no es ninguna cosa oportunista, nos gusta, sí, todo, sí, lo que tocamos. Y por otra parte, la forma de los temas, ya sea desde el punto de vista, digamos, especialmente desde el punto de vista armónico y de la estructura de los temas, son temas muy abiertos, a pesar de ser tan diferentes, que nos permiten abordarlos con una libertad, digamos, digamos, para improvisar, que a lo mejor otros temas que hemos probado, que son temas bárbaros, no nos permitieron, ¿no? Claro. Entonces, y aparte que lo abordamos, si vos mirás la partitura, es súper simple, es el tema tal cual es. Ajá. Y después, bueno, es cuestión de trabajar arriba del tema, y claro, igual que como un estándar cualquiera. Claro. Uh-huh. Como tocamos Las Hojas Muertas, tocamos La Pomeña. Claro. Y no está desvirtuada para nada la de la armonía, digamos, ni nada, no está, digamos, no es nada experimental en ese sentido, ¿eh? Exactamente, y eso es tal vez una de las características del grupo. Aparte de tener un sonido muy propio, creo que una de las virtudes más importantes de ustedes es darle un criterio jazzístico a todo lo que tocan. Vos fíjate así que sea una samba como La Pomeña. Sí. Vos fíjate que en cada tema, por ahí se vuela mucho, se deforma mucho el tema, pero siempre hay una raíz que aparece el tema en las partes cantadas, donde se establece por ahí bien el ancla, y bueno, después a partir de ahí se construye, pero siempre hay pedacitos que dicen, bueno, este es el tema que tal cual es. Esa es la idea. Bien, después vamos entonces que escuchemos La Pomeña y Morning. Bueno, vamos entonces a la música. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Thank you.
casa está llorando porque te roba Eulogia carnavaleando, porque te roba Eulogia carnavaleando. Chiquita,
La Pomeña y de Morning, mañana, seguimos conversando con los integrantes del terceto, en este caso con Norberto Minichilo y con Pablo Tozzi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, hombre. Bueno, me gustaría seguir indagando un poco esto que decíamos en el bloque anterior sobre esta versión jazzística de temas de origen tan diverso como la música brasileña o una samba del Cuchi Leguizamón o, como vamos a ver ahora, una canción cubana, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra desde lo armónico y desde lo rítmico esa versión jazzística de temas tan clásicos de otro tipo de música? Yo creo que no es una búsqueda consciente. Creo que los tres tenemos como una esencia jazzística. Amamos el jazz. Pero no queremos tocar estándar. Creemos que hay raíces de la música de acá, de Sudamérica, o de América, de toda América, que son muy importantes y se pueden tocar en forma jazzística. Y lo logramos, me parece que lo vamos logrando cada vez más. Pero la cuestión jazzística es porque tenemos esas raíces, amamos el jazz. Entonces aparece solo. Ajá. No lo buscamos, ¿sabes? Ahora, es una manera, digamos, en tu caso particular, uno de los temas era tocado no con palillos, sino directamente con las manos, ¿no es cierto? Sin embargo, se conserva notoriamente un ritmo jazzístico. Claro. Porque yo tengo eso adentro. Ajá. Yo lo que escucho, en general cuando escucho baterista, escucho, no sé, Jack DeJohnette, Matt Roach, Roy Haynes, esos son los bateristas que yo, Philly George Jones, esa es la gente que escucho. Y no pienso en nada, toco, escucho lo que tocan ellos y sale una cosa casi jazzística, ¿no? Ahora, sin embargo, por ejemplo, si en la forma de tocar el ritmo en una samba debiera ser distinta de lo que se toca el ritmo en un tema de jazz. Sin embargo, ustedes logran esa rara virtud de tocar la popeña con una clara intención jazzística, ¿no? Yo creo que eso depende bastante, me parece, de no haber puesto, por ejemplo, los palos, de usar escobillas. Ajá. Además de la forma de tocar de Hernán y de Pablo, que es muy blanda. Muy relajada. Es muy relajada. Entonces yo pensé, si meto los palos, esto va a ser agresivo. Ajá. ¿No? Porque uno piensa en el bomboín, va a salir una... Digo, con escobillas voy a girar por otro lugar. Aparte hay mucho de probar y de errarle también, ¿no? Claro, le erramos. A veces sabes, hay temas donde le erramos mal. Le erramos mal que no los hacemos más, ¿viste? Pero de todas maneras es realmente muy válido. Ahora vamos a escuchar otros tres temas. En primer lugar, justamente para insistir en esta versión de temas de otro tipo de música, Garúa, un clásico de Troilo y Cadícamo. Hasta Siempre, un tema cubano de Carlos Puebla. Y para finalizar, el clásico I Mean You de Thelonious Monk. ¿Por qué no me comentan un poco sobre estos tres temas que tan diferentes entre sí y que, sin embargo, la magia de la música que ustedes hacen los hermana tanto? A ver. No, de Garúa, yo puedo decir que es una especie de joyita, de hallazgo que a veces probamos otros tangos y nos cuesta mucho encontrar algo así. Sí, recuerdo la vez anterior tocaron Malena. Estamos buscando por el lado de Niebla del Riachuelo, tangos. Fuimos, Soledad, por eso... Y no se trata de un Barretín del más veterano de los tres, ¿no es cierto? No, con respecto a eso yo quería decir que Norberto nos sirvió un poco a... Yo creo que hablo por Hernán y por mí, no sé si... creo que pensamos igual. De dónde agarrarnos a nivel, hacia dónde queríamos rumbear, que yo creo que a la larga vamos a llegar igual al mismo punto, pero es como decir, este tipo que viene tocando jazz y también agarra por acá, entonces quiere decir que vamos bien. Y es un poco una personalidad. Vamos juntos. Y es una personalidad fuerte que un poco nos encaminamos por ese lugar, ¿no? Perfecto. ¿Y en el caso de la canción cubana? En el caso mío, hablo por mí ahora también, pero creo que compartimos. Es un homenaje al Che, al cual yo quiero mucho y admiro mucho. Y yo necesitaba hacerlo antes de morirme, por ejemplo.
Está muy bien. Y lo hago con toda convicción, creo que ellos piensan lo mismo. Es distinta la posición, por supuesto. Pero yo necesitaba hacer un homenaje. Me hace muy feliz haberlo grabado. Ajá. Muy feliz. Lo grabamos en el disco. Perfecto. Y I Mean You creo que es un también un punto de encuentro para todos, ¿no? Sí, sí. Monk. Sí. Monk. Lo adoramos. Claro. ¿Hay alguna característica particular? Porque en el tema Hasta Siempre cantan los dos. Sí. Y en Garúa cantas vos. Canto yo. Y antes en La Pomeña cantaba Pablo, Pablo también. Sí. En el niño es, por ahí es un tema que es contundente. Tiene un principio y un sí, sí. Y nosotros no usamos muchos temas contundentes. Claro. Entonces cuando encontramos Monk, ajá, siempre hablamos de Monk como claro, una raíz del jazz muy importante. Claro. Muy importante. Y si hay que hacer algo contundente, creímos claro, que tenía que ser con Monk. Ajá. Mismo para los conciertos sirven para distribuir la fuerza del... y balancear un poco el espectáculo, ese tipo de temas. Por eso mismo vamos a culminar la parte musical con bien sí, arriba, como sí, se suele claro, decir, sí, claro, con este tema I Mean You de Thelonious Monk. Pero previamente vamos a escuchar Garúa de Troilo y Cadícamo y Hasta Siempre de Carlos Puebla, antes de, como decía, el tema de Monk, I Mean You. Llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina, sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Thank you.
nada, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, aquí.